aquí, aquí, no importa. Habla con Dios y cuando hables un ratito, escucha, porque Él también quiere tener la conversación contigo y quiere hablarte propósito y vida a tu vida. A eso le llamamos oración y no es otra cosa sino una conversación constante con Él. Número dos, lee la Biblia diariamente, aunque sea una pequeña porción, porque la Biblia es la palabra del Señor, pero también es el pan de vida que mantiene vivo nuestro espíritu, y nuestro espíritu es la parte nuestra que nos conecta con el Padre. Y así como comemos mucha arenita, para que no se nos apague el estomaguito, así tenemos que comer el pan de vida de la palabra del Señor para que no decaiga nuestro espíritu. Y número tres, busquen una comunidad de fe, una congregación, un estudio bíblico, un grupo familiar, un grupo de personas en donde haya dos o más unidos en el nombre de Jesús, en donde se estudie la palabra del Señor y donde se adore al Señor en espíritu y en verdad. No donde hayan personas perfectas, porque esa misión la vas a fallar. Yo la fallé, no lo he encontrado, me rendí. Donde hay seres humanos hay imperfección. Pero la palabra del Señor dice que conocerán que somos hijos de Dios por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Si tú encuentras un grupo de fe, de hermanos con los que tú puedas crecer, que puedan ayudarte a orar, que puedan ayudarte a estudiar la Biblia, a aprender a adorar, que se aman, aunque imperfectos se siguen amando, ese es un lugar perfecto para que puedas crecer. Así que habla con Dios, lee su palabra diariamente y busca una comunidad de fe donde puedas crecer. Haz estas tres cosas y si no nos vemos aquí en la tierra otra vez, nos vamos seguro a abrazar a las bodas del Cordero. ¡Sí!